Soya. Let me remember things I love ya. Sobbing in a long with catfish back. Walking along the river rolling night. Bad for the girls dancing in the moonlight. I can hear the bullfrog calling me. Wall is my rope still hanging to the trigger. Lock into my feet without the shadow water. Shoe flying dragon flag and fight the mother. Pick on the flag, frog, skin and cross the river. Well, ¿qué nos queda para chicos, después? Chicos, no pueden tocar también. Yo no entiendo, les digo la verdad, yo no entiendo nada. Eso estás diciendo lo que estás diciendo. Es que no. Claro. Soy sincera, no entiendo nada de música. Maxi entiende muchísimo y Maxi me puede decir. O sea, es impresionante cómo suenan. Después te pagamos. Sí, eso arreglaste, tenés la plata. Decime. No, pero. Bueno, pero yo creo que el que no entiende si tiene una apreciación en el oído es porque ya suena bien, ¿no? Sí, a veces el desconocimiento y la ignorancia entonces sobre la música hace la diferencia con uno que entiende mucho y se pone más exigente. ¡Opa! Y desafinó. Exactamente. O no, que se te pone más exigente, te empiezan a estructurar. George Harrison tenía una costumbre. Ajá. En una reunión de amigos, obviamente había músicos y tipos que escuchaban música o que no. Entonces, cuando tenía una canción dando vueltas por ahí en borrador, en el momento que aparecía algún ukelele, algo, porque siempre había dando vueltas al lado de Harrison un ukelele, Harrison tocaba la canción nueva. Entonces empezaba a mirar las expresiones en el rostro de sus invitados, de los músicos y de los no músicos, porque vale de la misma manera la opinión del tipo que sabe como del que no sabe música. Claro. Porque sí, al fin y al cabo, las dos personas tienen oído y están escuchando. Claro. Sí, ¿entendés? No, entonces, lo que es bueno es poder transmitir la música. Eso es lo interesante, que ustedes lo puedan captar. Pero es impresionante la armonía. No, sonando, sí. Maxi, explicame. Hay calidad. Esto, eso se nota. Armoniosamente, o sea, como que ya se conocen tanto, que eso tiene mucho que ver. Se conocen tanto ustedes que lo listo, fue directo acá. El oyente que nos escucha dice: estos tipos tienen años. Que eso es verdad lo que decís. Ya ¿hace sé lo cuánto que... estaban con este tributo haciéndolo? ¿Cuánto hace? Un año y pico, ¿no? En realidad la banda tuvo distintas, tuvo así como metamorfosis, ¿no? Empezamos tratando de revivir una banda de covers donde el abanico era más amplio, hacíamos temas de Dire Straits, hacíamos temas de... Esa fue la formación anterior que te nombrábamos. Claro. La banda se llamaba Puerto de Palos, teníamos una voz masculina, una voz femenina, éramos un montón. Esa banda se disolvió. Cuando Miguel y Rubén, que era otro de los muchachos, me llamaron de vuelta, vamos a ver si armamos de vuelta la banda, qué sé yo. Bueno, empezamos de vuelta con lo mismo, echando canciones de uno y de otro.
ahí me voy a atribuir todas las culpas, me hago cargo, el responsable. Un día se me ocurrió, por el tipo de formación que éramos, y si hacemos, nos dedicamos pura y exclusivamente a hacer un tributo a alguien. Y por el tipo de formación que teníamos, o sea, de cuatro, de dos guitarras, un bajo y una batería, y aparte era algo que yo lo hablé con vos afuera, ¿no? Sí, sí. Yo subestimaba un poco a Creedence, del hecho que era una cosa sencilla. Me gustaban las canciones porque, desde, ya te lo dije, desde Steve Vai hasta, no sé, el músico más desconocido ha escuchado a Creedence. No es nada sencillo. No, no, parece. Cuando empezás a bucear te encontrás con ciertos jaitecitos, ciertas cosas que por algo suena como suena. Claro. Que por algo nosotros damos, ellos más que nada, se han equipado con equipos valvulares, con sonido Gibson y no Fender, para sonar. Lo más parecido, más, el sonido más crío, claro, ¿no? Que, es más que sea más fiel el sonido, y como tiene que ser. Entonces, claro, si se van a dedicar a esto, entonces bueno, la culpa de que estemos en esto es un poco mía. Y sí, hace mucho, hace ya un año y pico largo que, sí, como dice Jorge, casi dos años ya. Casi dos años, por eso ya no lo queremos ni ver. Escúchame, es más, ahora nos estamos hablando porque estamos acá, si no ni siquiera, claro, nos saludamos. Sí, sí. No son los Rolling Stones, ya no se habla. Sí, ¿cuántas veces por semana ensayan? Y tres veces. Sí, tres veces. Tres, nos juntamos alguna vez más para... No, pero también lo dividimos porque también a veces grabamos. Claro. A veces ensayamos. Ah, bueno. A veces armamos las pero digamos canciones. Que se ven tres veces por semana seguro, sí, y unas cuatro horas mínimas. Por ejemplo, en el mínimo, en el mínimo que yo te alcancé, sí, faltan dos canciones. Quiero decir a los oyentes que nos regalaron un CD, un DVD y un mandarín de independiente. Bueno, eso sí, es para... ese es el mejor regalo, ¿no? Sí, yo, claro. Mayor apreciación. Sabíamos que estaban buscando, sabíamos por el Facebook que estaban buscando un mandarín y bueno, precisamente aprovechamos la oportunidad. Claro, y de independiente aparte, ¿no? Claro. El musicalizador nuestro debe estar feliz de la vida. Porque eres de Racing. Ah, bueno, le damos bueno. Este regalito a él también. Ah, por eso nos cortó el... Y yo estoy más feliz. Claro, por eso. Por eso estoy más feliz que él. Pues yo soy de San Lorenzo, ¿viste? Y yo soy de River. Estamos bárbaros. En realidad no hay ninguno de independiente. No hay ninguno. Esos son los apresivos, siendo de Avellaneda. Exactamente. No entendí, pero bueno. Les debe dar vergüenza más de un. A ver, corto, ¿no? Le quiero hacer una pregunta a todos en general, pero cortito la respuesta, si podemos seguir escuchándolos. ¿En quién se inspiró cada uno? Por ejemplo, la voz. ¿Vos qué te gustaba? En cuanto a lo que nació de la música, sí, o ¿por qué cantás? Bueno, en realidad canto porque fue una casualidad de la vida, diríamos. O sea, porque en realidad, o sea, siempre desde muy chico, de los 4 años que estudié piano, me mandaban a conservatorio. Bueno, después dejé. Claro. Después dejé, me agarró la rebeldía, nada de música clásica, agarré una guitarra. Como Charlie. Sí, exactamente. Pero, o sea, también quedó ahí, o sea, quedó trunco todo. Entonces siempre iba y venía hasta que, bueno, hasta que a los 12 años me partieron la cabeza los Beatles. Sí, con una guitarra te la partieron. Exactamente. No toques más, Y bueno, era meterme música todos los días en la cabeza. O sea, y cantar, la verdad, que hace 2 minutos. Siempre va a ser. Bueno, cantó. Muy bien, claro. Eso no lo creo. En realidad una vez pasó con el auto, me dijo, che, vos que sos cara dura, ¿querés venir? Que nos faltó. Bueno. Sí, lo vi ahí en la esquina parada. Para vender. Fue así. En realidad la historia es serio. Lo veo parado, paso con el auto y digo, che, Dani, ¿querés cantar? Sí. Me dice, listo, ya. Ni sabía lo que iba a hacer. Lo viste parado en la esquina. Lo viste en la esquina limpiando parabrisas. Es más, me di una moneda yo. Por ejemplo, a mí me gusta Copeland. De Police, por ejemplo. Sí, Copeland, a pesar de que sus raíces son pan rockeras. Es más, el dueño de la banda es Copeland, ¿no? Es Sting. Claro. Sting se adueñó. Pues. Le sacó el lugar a Copeland. Copeland es un pedazo de baterista. Pedazo de baterista. A mí me gusta. Yo crecí escuchando a Safari, Trochangosta venía a ver nada, Trochangosta. Escuché lo que escuchábamos los pibes de aquella época. Es más, no me da vergüenza decirlo, mi ídolo era Palito Ortega. Es más, bueno, el mío lo sigue siendo. Entonces, después fui yo tengo primos más grandes. Y ¿más? Aburrido,
Sí, ya son abuelitos. Y aburrido en la casa de mi prima en Longchamp, cuando Longchamp tenía 3 árboles, la estación, 4 vacas y 2 casas, una era la de mi tía. Revolviendo los discos de mi prima, encuentro Help de los Beatles. Y le dije, yo tenía 16 años, y le dije a mi tía, el próximo sábado cuando venga con mi vieja, con mi mamá, te lo decile a Alicia, que es mi prima, que se lo devuelvo. El disco todavía está en mi casa, tengo 51. O sea, los Beatles fueron los primeros que me abrieron la cabeza, y después, bueno, uno, viste, se va como envenenando con otras cosas. Empecé a escuchar a Deep Purple, bueno, me gustaba Ian Paice, si hablas de bateros, me gusta Bonzo, me gusta un batero como Neil Peart, de Rush, pero me gustan también los bateros que a lo mejor no son, no demuestran tanto, sino que, o sea, tocan para la banda. Me gusta mucho el baterista que juega para el equipo, no que juega para la tribuna. Claro. Por ejemplo, en lo que concierne a nosotros, me gusta que cuando cuento 4, normalmente el primer acorde con el primer golpe de mi bombo y la primera nota que tira el bajo, que le rompa el pecho al que está adelante. O sea, que suene con presencia. ¿Ves? Esa es la idea. O sea, eso es lo que te marca. O sea, una banda funciona así, ¿no? Somos 5 partes de una banda. Claro que sí. O sea, si no sería solista. Lamentablemente sí, también es más famoso porque está unos metritos más adelante porque canta, ¿no? Bueno, se para delante del micrófono. Claro. Tengo unos mensajes para ustedes. A ver. Juana de Avellaneda le manda un beso especial a Jorge, el guitarrista. Siempre, vos. Jorge, Juana de Avellaneda, mandale un beso. ¿Sabés cuánta plata repartió Jorge? Vamos a tomar una cerveza. Acá otro para. Me parece que Jorge acá es el más piratongui. Bueno. Ana está contenta de poder escucharlos. Un beso para Jorge en especial. Y quiere que le dediquen un tema. Anabela. No, vamos. ¿Qué tenés? No, claro, quédate solo. Vos me prometiste. Cuando me pusiste al frente a cantar, me prometiste que los saludos iban a ser para mí. Y bueno, vos que lo estás saludando a él. ¿Cómo es eso? Yo, no sé. Acá tenemos a Estela que dice que son sus amores. Ustedes dice, se llama Estela, dice, son mis amores. Es de Doc Sud y les manda besos. Estela, un saludo grande. Un saludo. Un besito. Y Eduardo Gazzo estaba escuchando, el que pidió la canción esta, River, y dice que le manda un saludo a todo el equipo y en especial a Graciela Gaete y a toda la banda. Bueno, un saludo también. Gracias, Eduardo. ¿Nos regalan un tema? Bueno, sí. Dale. Otro más. Vamos a tomar nuestras posiciones. Nos volvemos a escuchar bien. ¿Cuál es que va a tocar? ¿Cuál vamos? Lodi. Vamos a hacer Lodi. ¿Se lo dedican a esta chica Estela? Que... Para Estela Lodi, exactamente. La admiradora de Jorge. No, que Jorge le dedica a su admiradora. Bueno, venía a cantar vos, yo tomo la guitarra y... ¿Por qué no te quedás vos? Está, ya está, ya, Jorge. ¿En qué tono estaba? En si bemol menor. Ah, perdón. Vamos. Vamos. Un, dos, tres, cuatro.